Capítulo 3. La Gran Guerra, 1914-1918. La debilidad del inmenso imperio otomano que empezaba a desmembrarse despertó las apetencias de Occidente. Comenzó entonces la lucha de posicionamientos y la carrera armamentista. En espera de su caída, todos afilaban las hachas para hacer el máximo de leña. Estas expectativas hicieron de los Balcanes un punto extremadamente caliente de la tierra. En vísperas de la contienda, Serbia había salido beneficiada de los conflictos balcánicos y estaba envalentonada. Su ejército había liberado de los turcos a los eslavos de Macedonia y aspiraba a hacer lo mismo con los eslavos bajo poder austrohúngaro. La sociedad secreta Unidad o Muerte, infiltrada en el ejército serbio, y el jefe de la inteligencia serbia urdieron el asesinato del archiduque Francisco Fernando. La ocasión se les presentó en 1914. A las 11:15 de la mañana del 28 de junio, el estudiante Gavrilo Princip mató a tiros al heredero imperial y a su esposa Sofía en Sarajevo. Ni el emperador Francisco José de Austria ni el primer ministro húngaro István Tisza eran partidarios de utilizar el magnicidio como excusa para abrir hostilidades. Pero otros vieron la ocasión de humillar a Serbia y a Rusia, que agitaban a los eslavos del sur. Entre ellos, el Kaiser Guillermo II, que envió a Viena este mensaje: las cosas tienen su límite, y al final llega un momento en el que uno no puede limitarse a mirar. La guerra parecía irremediable. El 23 de julio de 1914, Austria envió un ultimátum a Serbia, que contestó comprometiéndose a acatar el veredicto que el Tribunal de la Haya emitiera. Pero Viena no se dio por satisfecha y rompió relaciones. Tenía prisa por dirimir los problemas con las armas. Alemania prefería limitar la intervención a la ocupación de Belgrado como garantía del cumplimiento de las promesas serbias. Pero Viena bombardeó la capital el 29 de julio y Rusia ordenó la movilización. Agosto de 1914 fue un mes terrible. El día 2, Alemania solicitó permiso a Bélgica para pasar a Francia mientras sus tropas entraban en Luxemburgo. Se le negó. Al día siguiente, Alemania declaró la guerra a Francia alegando acciones hostiles. En la noche del 3 al 4, los alemanes entraron en Bélgica e Inglaterra declaró la guerra a Alemania en virtud de tratados vigentes. Jorge V, que había sucedido a Eduardo VII en 1910 y cuyo reinado fortaleció el carácter constitucional de la monarquía inglesa, escribió aquel día en su diario: es una catástrofe terrible, pero no es culpa de Inglaterra. El día 5, Austria-Hungría declaró la guerra a Rusia. Y el día 6, Serbia se la declaró a Alemania. Montenegro, solidario con Serbia, declaró la guerra a Austria-Hungría y a Alemania. Del 10 al 12 de agosto, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Austria-Hungría. Inesperadamente, Japón declaró la guerra a Alemania el 23 y Austria-Hungría entró en guerra con Japón el 25 y con Bélgica el 28. Turquía tardó 2 meses en decidirse a entrar del lado de Alemania y Austria. El ambiente era de euforia. Inglaterra dedicó 30 millones de libras al presupuesto bélico. Los rusos triplicaron sus efectivos militares. Los líderes mundiales estaban convencidos de que aquello duraría poco. Los aliados confiaban en su superioridad. Las nuevas armas iban a ser decisivas para la dureza de la guerra y su larga duración. A los nuevos fusiles, más rápidos y efectivos, se unía el uso del tanque en tierra, el submarino en el mar y la aviación en el aire. En septiembre, los submarinos alemanes sembraron el terror, hundiendo los cruceros ingleses Hawke, Abukir y Cressy y el acorazado Hawke. Y el 11 de octubre, el gran acorazado ruso Pallada. En enero de 1915, Alemania bombardeó desde sus zeppelines los suburbios de Londres y las bombas incendiarias acabaron también con los docks del Támesis. El poder destructivo de los ejércitos era cada día mayor. Los tanques arrasaron las trincheras. Winston Churchill, apercibido de su utilidad, había ordenado su fabricación masiva. El gas fue otra de las armas terribles. Empezaron a utilizarlo los alemanes en 1915 en un ataque masivo llevado a cabo en el frente belga de Ypres.
Ante el nuevo peligro, se creó la máscara antigás, una almohadilla de algodón químicamente tratado. Los primeros movimientos bélicos los protagonizó Alemania, que ocupó Bélgica en un tiempo récord, según el plan estratégico del conde Schlieffen, que preveía una guerra en dos frentes. En el ruso, Alemania estaría a la defensiva. En el francés, atacaría en movimientos envolventes. El ejército francés fue desbaratado en Alsacia-Lorena y Luxemburgo, y el 2 de septiembre, el general von Kluck llegó a 25 kilómetros de París, obligando al gobierno a trasladarse a Burdeos. En el frente ruso, las tropas del zar invadieron Prusia Oriental, amenazando la ciudad de Königsberg, lo que obligó a trasvasar tropas del frente francés, con lo que Hindenburg, nombrado jefe del octavo ejército, derrotó a los rusos en Tannenberg, una de las más brillantes operaciones estratégicas de la contienda, a finales de agosto de 1914. La acción alemana en el frente ruso perjudicó al frente francés, donde se produjo el llamado Milagro del Marne en septiembre de 1914. Fue un repliegue alemán forzado por el mariscal Joffre, pero no una derrota importante. Los alemanes se retiraron a la línea del Aisne y centraron su interés en defender lo conseguido. Se inició entonces una lucha en la que ambos bandos trataban de envolverse mutuamente y no tardó en producirse el estancamiento de las posiciones, que se mantuvo hasta casi el final de la guerra. Los aliados no avanzaron más de 5 kilómetros durante todo el año 1915, y eso al coste de 1,5 millones de muertos. Todos empezaron a apercibirse de que la guerra no iba a ser corta. El nuevo armamento exigía nuevas estrategias. Los nidos de ametralladoras y la artillería dificultaban los movimientos. Las trincheras convirtieron el frente en una red de fortines que ocasionaba costes brutales. El frente se trasladó a las trincheras de papel, a la propaganda. La prensa organizó campañas de desprestigio. Inglaterra y Francia decían luchar contra la barbarie, y los alemanes se presentaban como idealistas que iban a librar al mundo del yugo inglés. Todos necesitaban creer en algo que justificara tanta locura. Sobre todo los soldados, a quienes se dijo, lucháis por la democracia, y se representó al enemigo como un ser brutal. La propaganda buscaba asimismo ganarse la simpatía de los países neutrales. Se recurrió a todo. Panfletos y carteles describían a Guillermo II como el nuevo Atila. Desde agosto de 1914, el gobierno inglés ejerció la censura, la desinformación y la calumnia. El uso de la aviación comenzó en 1914 en vuelos de reconocimiento. Al estancarse la guerra en las trincheras, la aviación tomó parte activa en el desarrollo de la estrategia. Se introdujo la fotografía aérea. A partir de 1915, se usó la ametralladora. En 1915 se diseñó una bomba con mecanismo detonador en el morro, artefacto repleto de explosivos, con aletas para asegurar la caída en punta. Por su parte, los alemanes atacaron en 1914 Dover y en enero de 1915 se bombardeó Yarmouth. Londres sufrió las bombas en mayo de aquel año, un adelanto de lo que sucedería en septiembre de 1916, en que 15.000 kilos de bombas cayeron sobre la capital inglesa y otras zonas del país. No tardó en aparecer la lucha antiaérea. A la euforia inicial siguió el cansancio. A ello contribuyó la falta de víveres, el número de bajas, las levas de soldados cada vez más jóvenes o más viejos. Se tuvo que hacer frente también a la agitación extremista. Inglaterra controlaba los océanos, dominio amenazado por los submarinos alemanes, y deseaba una batalla naval decisiva. La estrategia alemana consistía en dejar que los submarinos diezmaran la flota inglesa. En enero de 1916, un nuevo almirante, Scheer, asumió la dirección de la marina alemana. Bombardeó Yarmouth y Lowestoft en abril y tendió una trampa a la flota inglesa del sur. El 30 de mayo, 5 acorazados alemanes y 4 cruceros se dirigieron a un punto de la costa noruega, seguidos a un intervalo de 50 millas por buques al mando de Scheer. Los ingleses enviaron toda su flota a los estrechos de Skagerrak, cruzando la ruta prevista. 100 barcos con 45.000 hombres, al mando del almirante inglés Jellicoe. No sabían que iban a encontrarse con una flota de 148 barcos y 60.000 hombres,
en la que iba a ser la mayor batalla naval de la historia, la Batalla de Jutlandia. El bloqueo económico del adversario fue vital. Alemania sembró de minas la costa inglesa en febrero de 1915, mientras sus submarinos ocasionaban a los aliados pérdidas de más de 830.000 toneladas solo en abril de 1917. Pero el submarino amenazaba la libre navegación de los países neutrales, lo que llevaría a Estados Unidos a entrar en liza. Ya estuvieron a punto de hacerlo en mayo de 1915 tras el hundimiento del Lusitania, pero Wilson se conformó entonces con compensaciones. El almirantazgo alemán sabía que solo los submarinos llevarían a los ingleses a aflojar el bloqueo del Mar del Norte. Pero cometieron un error: hundir el Sussex con pasajeros norteamericanos y españoles. Alemania perdió el apoyo neutral de España y Estados Unidos entró en guerra. América había estado ajena a los acontecimientos. La prosperidad empezaba a tocarse. En 1915 se puso de moda el coche de gran potencia y Wilson creó un sistema de carreteras nacionales por donde podrían correr los fabulosos automóviles de la época. Al inicio de las hostilidades hubo cierta simpatía hacia los aliados y los intervencionistas, adscritos a las clases altas, hicieron algún ruido con sus manifestaciones. Pero eran pacifistas, gente que pertenecía a las clases trabajadoras, inmigrantes que pensaban que en Europa los conflictos respondían a intereses imperialistas, de mercado o colonialistas. Al principio, la entrada en liza se limitó al envío de material bélico. Los soldados llegaron en junio de 1917 al mando del general John Joseph Pershing. A finales de aquel año, las tropas ascendían a 180.000 hombres. En Europa, los éxitos alemanes en los frentes ruso y serbio y el fracaso aliado en los Dardanelos animaron a Alemania y Austria, sobre todo tras contener en los Alpes a los italianos. Los aliados pasaron al ataque para ayudar a Rusia y romper el frente, pero fracasaron. En la ofensiva del Artois, de mayo y junio, así como en la de Champaña, en otoño, los aliados perdieron muchos hombres y material, éxitos que quiso aprovechar Falkenhayn para llevar a cabo en la primavera de 1916 una batalla de desgaste en Verdún. La operación comenzó el 21 de febrero. El terreno estaba minado y la sangre corrió como nunca. El sector defendido por Petén resistió. La batalla duró 6 meses, al final de cuyo periodo medio millón de cadáveres sembraban un inmenso escenario de muerte. A los aliados les costó mucho la victoria. Los alemanes perdieron lo mejor de su ejército y, para colmo de males, Rumanía se alineó tras esta batalla con los aliados. El fracaso de Falkenhayn